hola, ¿cómo les va? Buen sábado para todos, bienvenidos. Arrancamos elegidos en un nuevo fin de semana, en un nuevo mes. Feliz agosto para todos. Ojalá tengamos un buen mes. Ojalá que tengamos un buen mes, que estemos mucho más tranquilos, que estemos más serenos, sin tanto temor, cuidándonos mucho como corresponde. Tenemos que cuidarnos mucho. Pero bueno, nosotros estamos tratando de aportarle una cuota de alegría, de música, salimos un poco de las realidades, esparcimiento. Programa 1692. De a poquito nos acercamos a los 1700. Cerramos un mes de julio que ha sido frío, muy frío, la verdad. Y ojalá que en este mes de agosto íbamos a intercalar, me parece. 100 días un poco más fríos, el solcito nos va a cubrir un poco, pero tendremos vaivenes en el clima como es habitual, como corresponde. Y nosotros desde acá estamos inaugurando el programa más tradicional y longevo de la televisión argentina. Elegidos, como hace 34 años, estamos con ustedes en este inicio del mes de agosto. ¿Sí? Día de nuestra Pachamama, día de nuestra Madre Tierra. Obviamente que con este contexto de pandemia y de tantas enfermedades, acotadas son las celebraciones, típica, por cierto, en los valles tucumanos, porque se agradece a la tierra por todo lo que nos brinda y hay una serie de ceremonias que se llevan a cabo, que bueno, años anteriores, muchísima gente viajando para la zona, etc. Pero bueno, con esta pandemia, decía, y con esta enfermedad, este coronavirus, la verdad que todo es acotado. Pero lo destacamos, especialmente el saludo para todos los pueblos originarios que conservan esta ceremonia y además agradecen a nuestra tierra por todo lo que nos da. ¿Sí? En este primero de agosto lo estamos recordando. Y tiene que ver también con eso el tecito de ruda, que lo tengo acá, ¿de acuerdo? Tres sorbitos, va uno. Va al segundo. Va al tercero. Ustedes dirán, es la una de la tarde y recién tomando el té de ruda, hay que tomarlo temprano, ¿sí? Antes de arrancar el día. Lo que pasa es que nosotros estamos grabando temprano, ese es el tema. Entonces por eso puedo tomar el té de ruda ahora. Pero la verdad que me parece que con todas estas enfermedades que andan dando vuelta, habrá que dar una doble dosis, ¿no? Cada 10 días. Tres sorbitos para ver si pasamos bien agosto. Bueno, con la alegría de siempre, amigos, vamos a estar durante estas horas con muy buenas canciones y muy buena música. Quiero dedicarle el programa. Primero, bueno, a todos los que nos ven siempre, a todo el interior tucumano, a todas las provincias que nos ven, Santiago del Estero, Catamarca, que reciben por aire y además también se unen a tucumán.telefe.com y nos empiezan a ver desde allí. Les agradezco mucho. Muchos de los músicos del norte vienen por Tucumán, pasan por Elegidos y nosotros también compartimos con ellos sus canciones y su música. Y ahora quiero dedicarle especialmente el programa para todas las ciudades y también los vecinos de La Astenia especialmente. Y cuando digo ciudades estoy hablando también de aquellas localidades, especialmente tucumanas, en donde hay tucumanos que están con esta enfermedad atemorizados, encerrados, confinados. Digo La Astenia porque es la barriada que lamentablemente en esta última semana se vio afectado con muchos casos allí. Quiero dedicarles el programa especialmente para todos los vecinos que están allí, encerrados, ¿de acuerdo? Cuidándonos, porque la verdad hay que decir que están en algunos casos padeciendo el encierro para que no nos contagiemos. Entonces, tenemos que agradecerles a ellos esa conducta. Yo sé que algunos están obligados, que no quieren hacer eso, pero hay otros que sí toman conciencia de que estar allí significa estoy deteniendo la propagación. Y me pone de muy mal humor y me enoja, como muchos, cuando se viralizan, cuando se escuchan y se escriben cosas en las redes sociales, estigmatizando a algunas personas que lamentablemente, se ven afectados con esta enfermedad. Así que para ellos quiero dedicarle el programa,
porque una cuota de música y de buena gana, de energía, lo queremos contagiar para que pase pronto y pronto, valga la reiteración, vuelvan a su vida normal. Así que para todos ustedes quiero dedicarle el programa. Señores, arrancamos elegidos. Cori, a puro cuarteto, nos hacen vivir música al comienzo con esta energía. Vamos. Nos entregamos.
Valoro muchísimo lo que los chicos hacen en videos en casa, tratando de estar vigente, y nosotros desde acá lo difundimos. Háganlo, amigos, amigas, hagan música en casa, nos envían los videos y acá lo ponemos al aire. Ojalá que pronto podamos estar en vivo como corresponde, ojalá que pronto tengamos la misma energía que cada sábado vivimos en estos 34 años, pero excepcionalmente a puertas cerradas, ¿sí? Excepcionalmente a puertas cerradas. Cámara 3, mi compañero Martín Alonso de cada sábado. Martín, querido. Che, ¿lo podemos mostrar a Martín o no, Fer? No podemos, ¿no? Si me habilitás la cámara 1, yo lo muestro. Vos habilitame. Pero habilitame la 1 un ratito, porque bueno, estamos los dos acá. ¿Qué querés que te diga, Fer? ¿Me está la 1? Bueno, una vez que habilite la 1, voy a decir, lo muestro un ratito para que vean que estamos dos nada más acá en el estudio. Fernando Ferreira en la producción y en la dirección. Y Alvarito Morales. Alvarito, ¿cómo va, amigo? ¿Bien? Gracias por estar allí, maestro, ¿eh? Gracias por estar allí, gran músico Alvarito, y además también musicalizador junto con Manolo Reyes Cortés en cada sábado en Elegidos. La diosa Salomé nos acompaña como siempre en casa y nos manda su música, y quiero que lo compartamos con ustedes en la pantalla y también pongan me gusta, participen, todo lo que puedan hacer para que los músicos tucumanos no pierdan vigencia. La diosa Salomé suena en Elegidos. Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Hola, Fernando, hola, Oscar, hola a toda la gente que está del otro lado de este hermoso programa que es Elegido. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder enviarles este material a todos ustedes con mucha humildad desde mi casa. Y bueno, la verdad que Elegido siempre nos abrió las puertas a todos los hogares para poder llegar a sus casas, a sus corazones. Y en este caso, en este momento de cuarentena, es el momento de que nosotros los artistas brindemos nuestro hogar para que ustedes puedan ingresar a nuestros hogares. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Besitos. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no. Yo le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. Él lo quiero y olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, que ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo.
Pepe a pasear en su coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile estaba, la diosa Salomé, bella en casa, obvio, en casa, allí, como corresponde, cuidándonos y haciendo música y estando vigente o presente. Ya está en sus plataformas, eso es lo que me dijo, en sus redes sociales, así que pueden entrar, participar y bueno, y además también compartir todo lo que allí se realiza. ¿Se acuerdan de Catunga? 50 años ya con la música, 50 años, pero si no es más, de 40 a 50 años, estoy más que seguro, porque tenemos que remontarnos a los 70 más o menos, mediados de aquella década, y vaya que hicieron canciones tribuneras, como digo, ¿sí? Estas canciones que la tribuna le ponía en sus letras, alentando a su equipo, alentando a sus jugadores, alentando a los colores, pero siempre con la base rítmica de aquel tradicional grupo Catunga. Nos pusimos en contacto con ellos durante el mes pasado porque están celebrando muchos años con la música y bueno, nos querían recordar y me alegra mucho saberlo. Por ahí algunos que están viéndonos son de aquella época, pues bien lo recordarán. Lo disfrutamos nosotros también, con ustedes lo compartimos. Catunga, mírenlo. Hola amigos de Canal 8 de Tucumán. Este saludo es para el programa Los Elegidos. El que les habla, Berto, baterista y fundador con Diego del grupo Catunga. Este año 2020 estamos cumpliendo con la música 50 años. Catunga este año cumple 50 años con la música. Y parte de estos años que hemos vivido se lo debemos a gente como ustedes, Los Elegidos, que siempre se acuerdan de nosotros, nos ponen y la gente nos tiene siempre, la alegría nuestra la tiene en sus casas. Les tenemos que agradecer a ustedes. Este año, cuando termine la cuarentena, vamos a hacer una gran fiesta, la fiesta de los 50 años de Catunga. Y uno de los invitados importantes y principales van a ser ustedes, Los Elegidos. Así que prepárense que cuando termine la cuarentena, empieza la fiesta. Les mando un beso y toda la alegría desde acá de Buenos Aires, y muy pronto, vamos a estar juntos.
Vaya que nos trajo recuerdos, obvio. 50 años con la música. Casualmente en este 2020 están celebrando allí encerrados todos. Y estamos hablando de un grupo de 50 años, como adolescentes se formaron. Así que estamos hablando de 65, 70 años los integrantes, que gracias a Dios todavía están y pueden contar su historia de un histórico, ¿sí? Grupo argentino Catunga. Y como les mencionaba, música bien tribunera, ¿eh? Bien tribunera. Sin duda me parece, o por lo menos en lo que intuyo, que a quien voy a saludar ahora, algo de eso debe recordar, porque es músico tucumano, por cierto. Sabe de música y alguna referencia tendrá de aquellos años. Huguito Marcantonio, ¿cómo va, amigo? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, querido, un gusto verte desde acá. Igualmente, muchachos, igualmente. Vos sabés que estábamos poniendo Catunga al aire de los 70, ¿no? Y bueno, mi primera banda, Los Van, comenzamos en el año 1964. Los de Catunga son unos pendejos. Me imagino. Así que del 64, sí. Hugo, desde el 64 ya arrancaste 64, con grupos, ¿no? Sí. Y imagínate que en el año 66, 67 y 68 se armó el Beat Club Tucumán, acá, sí. Y iban 1000 personas al Teatro Alberdi en aquella época. Mirá de los años que le estoy hablando. Claro. Y teníamos las bandas, nosotros éramos Los Van, estaban nuestros amigos de Los Fantasmas, de Los Huesos. Me imagino. Hugo, no puedo dejar de preguntarte que detrás tuyo hay toda una historia deportiva. Hugo Marcantonio, además de músico, es un gran deportista tucumano, empresario, por cierto. Hay mucha historia colgada allí en esa pared, ¿eh? Y bueno, sí, son la suma de los campeonatos y del tipo de vida que elegí. Yo elegí el deporte como mi modo de vida. Y lo hice desde los 10 años. Pero, ¿cómo te puedo decir? Hoy tengo 52. Claro, ahí nomás. Y lo sigo ejecutando. Está bueno. Huguito, quiero que nos acompañes en este bloque. ¿Te parece? Vamos música, después volvemos y charlamos un poco de Flux y de los años ricos de la música de Tucumán, en donde vos fuiste uno de los referentes y lo sos, de hecho. Y bueno, y si hay algunas cosas en música actual, me contás. Sí. Exactamente, te espero. Dale, dale, bienvenido Huguito. Estamos con Hugo Marcantonio. Allí en línea nos está viendo. Compartimos este bloque con él, músicos tucumanos que en cuarentena, encerrados obvio, quieren hablar y queremos saber un poco de la música de nuestra tierra. Señores, buscamos más música. Yo lo tengo acá a Jorgito Ponce, vamos con él, Fer. Bueno, Jorge Ponce, ahora nos canta en Elegidos. Nelson se levanta temprano todas las mañanas para ir a trabajar. La patrona pone la pava, le ceba unos mates y comienzan a hablar. Llega la hora de la partida, él se calza su gorra y alza sus herramientas. Ella con un beso en la boca lo despide deseándole una buena jornada. Una nueva jornada y la misma rutina. Hace años trabaja para llevar el pan a su casa. No tiene muchos sueños, pero vive feliz. A Dios pide volver a su casa, abrazar a sus hijos para verlos reír. Para vernos reír. Para los amigos de la construcción, de todo el corazón, Jorge Ponce. ¡Aguante, corazón! Día trabaja fuerte para que a su familia nunca le falte el pan. Él apretaba a media mañana y un trago de gaseosa pa' poderlo pasar. Nelson sabe que llega el viernes, va salando la carne y el fueguito prepara. Luego
un par de manos de truco y un vinito total. Ya termina la semana, una nueva jornada y la misma rutina. Hace años trabaja para llevar el pan a su casa. No tiene muchos sueños, pero vive feliz. A Dios pide volver a su casa, abrazar a sus hijos, para verlos reír, para verlos reír. De sol a sol trabaja, sin importar el clima. Los viernes son del truco y asado, el obrero es feliz con su vida. No tiene muchos sueños, pero vive feliz. A Dios pide volver a su casa, abrazar a sus hijos, para verlos reír, para verlos reír. Ahí estaba Jorgito Ponce, ¿sí? El Ulises tucumano. Un abrazo, Jorgito. Saludo para tu gente y tu familia también. Gran músico, ¿eh? Bueno, cantante, muy bueno. Además, los chicos están tratando de hacer lo posible de en casa hacer algo. Bueno, cuando yo digo en casa, no estoy pensando en la flexibilización, porque ahora podés cambiar por lo menos la escenografía, como estaba haciendo Jorge, de salir a algunos espacios puntuales, filmar allí e insertarle música. Pero digo, aquellos videos que, bueno, en escenarios importantes, con toda la gente como siempre, pues bien, esperemos que pronto vuelva, pero por ahora no, ¿sí? Así que bueno, Jorgito, gracias amigo, espero que esté todo bien. Vamos a seguir con música. Ahora vamos a presentar a un grupo que nos envían desde Buenos Aires. Son chicos que hacen un género interesante, se llama Tokio Cumbia, hacen cumbia. A ver cómo sale, lo compartimos con ustedes ahora en Elegidos. Hola, soy Melina, la cantante de Tokio. Quiero mandarle un saludo a Oscar Massa y a toda la gente de Elegidos de Telefe de Tucumán. Muchísimas gracias por difundir nuestra música y ojalá que nos estemos viendo prontito. Les mando un beso enorme. ¡Y suena Tokio Cumbia! ¡Marito! We'll
¿Qué tal, eh? Ahí estaba, Tokio Cumbia. Estábamos presentando en Sociedad a través de Elegidos. Bienvenidos, ¿eh? Ojalá que cuando estén por Tucumán o cuando volvamos todos puedan estar acá y poder escucharlos en vivo. ¿Está Zuguito todavía ahí? ¿Sí? Sí. A ver, quiero verte. Ahora sí, ahora sí. Bueno, amigo, ¿te gusta? Sí, señor. ¿Te gusta la cumbia, Hugo? Me gusta la música con ritmo. Digamos que soy más... Imagínate que nací rockero. Fui cambiando, y lógicamente, con el tiempo, con la edad, uno se va haciendo más melódico. Sí. No canto cumbia, pero disfruto de algunas canciones. Ah, bien, bien. Viste que las nuevas generaciones y géneros van cambiando, amoldándose, quizás hasta la exigencia del mercado, ¿no? Apareció el reggaetón, bueno, apareció el trap, etc. ¿Y cómo te llevas con eso? Mira, a mí el mercado no me vuelve loco. ¿Por qué? Pues yo hago lo que siento y hago lo que me gusta. Y si yo tengo que cantar, a lo mejor un reggaetón, lo haré a mi manera, que yo tengo mi modo de cantar como todos los cantantes. Claro, claro. Pero claro. Mis géneros musicales no están centrados en la cumbia, pero sí en alguna música divertida y sobre todo en música con mensaje dirigido a la gente, para que la gente vaya tomando conciencia de un montón de cosas que están ocurriendo y que a lo mejor no nos damos cuenta, no nos involucramos. Y hay un tema que hice, la última canción que hice, que la grabé en el mes de enero, que hice un video, se llama Salvemos el Planeta. Y esta canción, que la iba a presentar el 10 de abril en Miami, porque un productor de allá me invitó a cantarlo en el Hermitage, y no se dio por este asunto de la pandemia, pero bueno, esto es algo que debieran escuchar todos los niños de los colegios, todos los adultos, y tendríamos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo, es tremendo. Esto de la pandemia, bueno, lo tomemos aparte y Dios quiera que pase pronto. Obvio, pero obvio. La destrucción del planeta es algo que tiene miles de años. Claro. La gente voltea árboles, la gente tiene roña, mugre, contaminan los ríos. Sí, bueno, si la escuchás la canción, es un buen mensaje para concientizar. Entonces la escuchemos, ya que lo presentás, amigo, ¿te parece? ¿Y qué te parece? Vale. Estoy haciendo tu laburo. Huguito Marcantonio nos canta ahora. Lo vemos y lo escuchamos. Dale. La tierra llora, la están matando. Paren la destrucción. Todos unidos, salvemos el planeta. Basta de mugre, no al basural. Ni un árbol menos, no toquen los bosques. No contaminen el agua del mar. Basta de polución. Involucrémonos. El planeta Tierra. Piensa, tomen conciencia, cuidemos más, planten un árbol, limpien los ríos, hoy los polos se derriten y no hay solución. No tu basura, basta de tirarla. Está presente el impacto ambiental. Unamos fuerzas, que el verde no se pierda. Que el agujero de ozono no crezca más. Basta de polución y contaminación. El planeta Tierra dice no. No, 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 no. Cambia, el sol se enoja, tormentas llegan, nada es igual,
ya nos castiga el efecto invernadero. Hoy tenemos que luchar por un mundo mejor. Ah, cuiden, cuiden, se va a acabar. Cuiden, cuiden, es el final. Cuiden, cuiden, se va a acabar. Cuiden, cuiden, es el final. Cuiden, por favor, no rompan más. El clima cambia y nadie piensa. Tomen conciencia, cuidemos más. Planten un árbol, limpien los ríos. Hoy los polos se derriten y no hay sol. El clima cambia y el sol se enoja. Tormentas llegan, nada es igual. Ya nos castiga el efecto invernadero. Hoy tenemos que luchar por un mundo mejor. Buen tema, Hugo, Juro que no lo había escuchado. No lo había escuchado, amigo. Y bueno, es muy nuevo y la primicia la tienes tú. Bueno, me alegra. Che, qué buen. Además, dura 3-4 minutos. El poder de síntesis de una letra que tiene un impacto tan fuerte en 3 minutos y medio, 4, la verdad que es admirable y admiro. Letra tuya, obvio, Hugo. Todo, la letra y música es mía. Lo que te digo es lo siguiente. A ver. Esto tiene que servir para que los niños, que son seguramente los que podrán cambiar el mundo, sí, ellos tomen conciencia, que el papá también tome conciencia, que se involucre y que hagamos de esto un mundo mejor, que solamente lo podemos hacer todos juntos. Está bueno. Buen mensaje, Hugo, buen mensaje. Siempre dije que tu música, bueno, también lo anticipabas, que tiene un mensaje y cada canción, obvio, cuando hablas de Tucumán, te sale y te brota por el cuerpo, los ojos, la mirada y demás, lo que admirás tu tierra, tu cura de independencia, nuestro Tucumán. Y esto lo traslada a la música también, cosa que nos hace sentir orgulloso de Tucumán, Hugo. Bueno, el orgulloso de Tucumán también soy yo y vivo pendiente de lo que ocurre en Tucumán y vivo las cosas diarias que tiene Tucumán y quiero que Tucumán sea lo mejor. Obvio. Por eso yo hice aquel tema que se llama Vení a mi jardín, sí, que se lo está viendo en Telefe Internacional desde Miami para todo el mundo. Sí, sí. Y tengo la suerte de que por ahí me hable un tucumano que vive en Berlín o en Londres y me dice, Hugo, qué lindo que está Tucumán. Y venite a traerte unos euritos que necesitamos. Escúchame, ya que estamos hablando de venir al jardín, ¿te parece que lo escuchemos? Y al cierre te voy a preguntar si de toda esta trayectoria musical, no me lo respondas ahora, ¿no? De toda esta trayectoria musical, ¿con qué momento te quedás? ¿Ok? Pero luego del tema dale, que representa tu. Ahí está. Hugo Marcantonio nos canta en El Ejido. Dale. Resplandor, verde cañaveral, cerros y montañas hay. ¿Cómo lo sentirás? Miles de pájaros, moreras y lapachos, tus ojos lo descubrirán. Hoy tus pulmones se llenarán del aire puro de los valles de Tafí. Caminarás, el sol verás brillar con aventuras. En mi jardín estás, en el cielo azul. Take
tierras que da. Mirando el lugar, es fenomenal. Ven a mi jardín, esto es Tucumán. Paraíso eternal. Oh, 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 oh. Las luciérnagas te guían. Después Villanugués, mañana Raco, empanadas pedirás, caminarás, la gente sonreirá, helechos de mil formas te dibujarán en el cielo azul. Te querrás quedar mirando el lugar. Es fenomenal. Esto es Tucumán, paraíso terrenal. Oh, 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 oh. Las luciérnagas te guían. Oh, 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 oh. Ven a mi jardín de azar. Oh, 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 oh. Con la luna te enamorarás. Oh, 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 oh. Nunca podrás olvidar. ¡Qué paisajes hubo, eh! Además de una linda canción, ¡qué paisajes, viejo, eh! Ese es mi Tucumán. Y ya te digo, es mi invitación al mundo a venir a mi provincia. Porque Tucumán es turismo. Sí, las bellezas que hay en Tucumán las tenemos que explotar. Claro. Porque la gente, cuando viene alguien de afuera, algún amigo de Estados Unidos o algún amigo de Buenos Aires, sí, yo los llevo a conocer nuestro Cerro San Javier o Tafí del Valle, sí, o Villanugué. Sí. Y la gente queda abriendo los ojos. Claro, claro. La naturaleza los invade. Claro. Y muchas veces los tucumanos no tomamos conciencia de lo que tenemos a mano. Claro. Y esta canción que yo le hice hace 5 años, te aseguro que la vio el 2% de los tucumanos, o el 3%. Mm. Nunca más. Claro, claro, entiendo. Te preguntaba antes de esta canción, con un recorrido de tan riquísimo de música, habiendo participado y también armado algunos grupos importantísimos, tanto de los 60, 70, 80, como solista en estos últimos años, decime con qué te quedás de todo ese recorrido, y todavía hay mucho más, ¿viste? Pero ¿con qué te quedas con eso? A ver. ¿O qué momento? Me quedo con lo que está por venir. Porque todo lo otro fueron muchas cosas muy lindas que viví con los Van, muy lindas que viví con Flux. Mucha gente no sabe, pero a mí un amigo, ex gobernador de acá, cuando estaba en la lona, sí, me hizo grabar una canción en inglés de Detrás del Humo. Se llama, una canción muy linda de Flux. Sí. Está en inglés, que algún día la puedes mostrar. Está bien, y bueno. Alguna gente creía que era Phil Collins. Bueno. No me puedo quedar con nada, porque siempre pienso que mañana puedo ser mejor. Claro. Y te quiero contar una cosa. Claro. Mira, y acabo de sacar algo que me acompaña. Mira. A ver. Mira. A ver. ¿Lo ves? Sí. Contale en detalle a la teleaudiencia de qué se trata, a ver. Hace 105 años que estamos en la 24 los Marcantonio. Sí. Y esto era el martillito de mi abuelito.
porque él trabajaba y era zapatero. Claro. Y nosotros seguimos trabajando y yo estoy exactamente en el mismo sitio. Soy el único argentino descendiente de inmigrantes que en la Argentina está hace 105 años en el mismo lugar que su abuelo. Y no me voy a mover de acá por más de 30 años. Claro. Ah, mirá vos. Mirá vos. No conocías, bueno, no conocías. Es toda una vida. Claro. Te digo, no conocía esa historia, digo, puntual. Hugo. No la conoce nadie. Sí la conoce mucha gente. El que camina por acá por la 24 sabe y nos reconoce a los Marcantoni. Gente de laburo, gente decente, gente honesta y gente que apuesta siempre al futuro. Por eso es lo que yo te digo, que lo mejor está por venir para mí. Está bueno. Hugo, mientras estamos escuchando a Flux, porque Alvarito está, no sé si podés escuchar o no, pero estamos escuchando música de aquellos años, bien retro, como dice Alvarito. Así que... ahí está. Bueno, así que un poco... te emparan el borde del piano. No. Y te cuento una novedad. A ver, decime. Este año, a principio de año, hice una remake de ese tema que le gustaba a tanta gente. Claro, claro. Así que en algún momento la vamos a presentar. Está bueno. Ahí estaba Chechi también con vos, ¿no? En esa época. Sí, Chechi Bassano en esa época era tecladista. No era... guitarrista. Después hizo un excelente guitarrista. Muy bueno. Cuando él vino de Buenos Aires, nosotros, porque la compositora de estos temas, además de mí y de Luis Albornoz, es una chica que se llamaba Anita Frías. Ana, bien. Su papá era el dueño de LW3, Radio Splendid. Splendid. Y ella era una tecladista y una mujer de avanzada. Imagínate, te estoy hablando de que hace 40 años ella andaba en una Gilera 500. Claro, 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 claro. Totalmente visionaria. Pero tuvo la mala suerte que ella trabajaba en una empresa multinacional muy importante y la llevaron a Buenos Aires. Ah, bien. Entonces ella grabó con Flux. Claro. Pero ya te cuento otro detalle que no debe ser casual. A ver. Productor de Flux se llamaba Eduardo Brusi. Y Eduardo Brusi era el hijo del dueño de LB12, el ingeniero Brusi. Claro, claro. Mirá, claro. Todo relacionado. Dos viejitos. O sea, por algo se relacionan las cosas. Exacto. Y esta chica, a la quien espero nos vea, y le mando un beso enorme, Anita Frías, es la coautora de Sentada en el borde del piano. Hablar con vos es quedarnos horas, amigo Huguito, pero sirva esto para primero sentirnos orgullosos del músico tucumano que sos y lo que vendrá, y también, ¿por qué no?, aquellos que, o nuevas generaciones, que no lo recuerdan, nunca le hablaron, etcétera, etcétera, de lo que se hacía en los 60, en los 70, en los 80 acá en Tucumán, y que vos lo representás muy bien, Hugo. Así que te agradezco mucho por esta charla. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo a todos los tucumanos, y que esta pandemia nos roce y no nos alcance. Seguro. Que Dios y la Virgen nos bendiga. Gracias, Hugo. Te mando un abrazo desde acá. Te juro que te aplaudo y gracias por todo lo que hiciste y haces por la música tucumana, ¿eh? Ahí está. Bueno, Huguito Marcantonio, cierra la primera parte del programa. Buscamos la pausa. Primera, ya estamos de vuelta. Volvemos. Quiero saludar a Belu, que nos está viendo. Acabo de escuchar tu mensaje, Belu. Y voy a saludar a la familia Saraspe, que nos está viendo ahora, como cada fin de semana, como cada sábado. Especialmente a Seba Saraspe,
de parte de Vero, mi compañera. Saludo de paso a Carito y a Mai, que siempre están desde su casa ahora haciéndose el aguante de allí. Nos extrañamos mucho, ¿eh? Ojalá nos podamos encontrar pronto. Y además quiero agradecer a la gente del Poliar, allí en Simoca, que me han invitado a un rico asado, el amigo Rolo y Jesús Jiménez. No les voy a fallar, para nada. Yo sé que ustedes son de invitar y cuando invitan, en serio va la cosa. Así que no voy a fallar para nada a la invitación que me hicieran. Seguramente voy a llevar a algún amigo, algún compañero de trabajo. Martín, ¿te prendés? Voy. Va, bien, por fin. Gracias, ¿eh? Así que a Rolo y a Jesús allí en Simoca del Poliar, vamos a ir a comer ese asado prometido. Seguimos con música en Elegidos. Fin de semana, primer día de agosto, té de ruda de por medio. Ojalá que tengamos Día de la Pachamama, que tengamos un gran mes. ¿De acuerdo? Le ponemos energía por lo menos desde acá. Vamos a escuchar a unos chicos de Bellavista. Se llama Proyecto Otra Chance. ¿Quieren escucharlos? Yo también, lo vamos a conocer. Dale. Sabemos, esto no fue solo un touch and go. Y otra vez miró las fotos que quedaron de los dos. Y no es que me ilusione fácil, es que tu cuerpo lo hace difícil. Quiero volver a verte porque por más que quiero olvidarte, nunca dejo de pensarte. Dame otra chance, te pido, para volver a buscarte. Por más que quiero olvidarte, no puedo disimularlo. Si cuando dicen tu nombre, quiero volver al verano. Como en el verano, tomo de la manito juntos caminando y corriendo mojadito bajo de la lluvia. Como en una película de amor, de esa bien cursi que te gusta la voz. Y como cuando nos escondimos, pa' que nadie nos viera ni supiera lo que andábamos. Pero qué rico cuando nos besábamos, cuando acabábamos de preparar la cena. Va, cuando pedíamos delivery en tu casa, porque no se retrasa, porque si no nos distraemos y no la hacemos. Entonces pa' lo trepasemos, baby. Por más que quiero olvidarte, nunca dejo de pensarte. Dame otra chance, te pido, para volver a buscarte. Por más que quiero olvidarte, no puedo disimularlo. Si cuando dicen tu nombre, quiero volver al verano. Por más que quiero olvidarte, no puedo. De la manito juntos caminando y corriendo mojadito bajo de la lluvia, como en una película de amor. No.
¿Qué tal, eh? Muy lindo. Gente de Bellavista, le mando un abrazo. Proyecto Otra Chance. Búsquenlo en las redes sociales, compartan. Muy bueno, ¿eh? Además, excelente video, buena edición, buena imagen. Felicitaciones. Me alegra, siempre destaco que el artista hoy por hoy, además de la música, la canción, etcétera, hay otros elementos que van conformando su espectáculo, su show y demás, y este es uno de ellos. Por ejemplo, en materia de video, excelente. Felicitaciones. Gente de Bellavista, reitero, que nos ven también cada fin de semana. Va, y reitero el saludo, todo el interior, siempre, cada una de las regiones, cada una de las ciudades del interior, de municipios, comunas, que nos ven, desde acá vaya el saludo tradicional, programa, que vieron sus abuelos, los papás, mamás, los hijos, y así las generaciones van sumándose, y ojalá que por muchos años más, ¿de acuerdo? Ahora, con un programa en casa, dentro de acá del estudio, sin el vivo, que le da una energía especial, pero bueno, nos amoldamos a estos tiempos. A cuidarnos, ¿de acuerdo? Distanciamiento, ya saben, alcohol en gel a mano, como corresponde, barbijo, tapabocas, también no podemos olvidarnos de estos elementos para que no tengamos que lamentar luego. Es importantísimo, incluso a la mañana vemos estos cuidados, especialmente tapabocas. Por la noche es la cosa. Cuando algunos dicen vamos a tomar algo, con la flexibilización se permite, vamos a tomar algo, parece que ahí te olvidás de que tenés que llevar tapabocas, etc. No, es cuando más tenés que cuidarte. ¿De acuerdo? Fin de semana, tenés tiempo de salir con los amigos o con la familia, con lo que fuere, te bajás del auto, donde sea, tapabocas, ahí lo tenés que llevar directamente y te lo sacás a la hora de comer, tomar, lo que sea en el lugar y después volvés a colocarte y tener a mano todo lo que sea necesario para la higiene y evitar contagios. Esto no tenemos que perderlo. Durante la semana se celebró un acontecimiento muy, muy importante y especial dentro de la música argentina, porque cumplió años nada menos que el gran Pedro Aznar. De hecho, creo que dos sábados anteriores estuvimos haciendo o pusimos al aire algo de Pedro Aznar haciendo folclore. Si no me recuerdo, un video allí en Cosquín. Es uno de los pocos músicos argentinos que pueden hacer dentro de la música el género que desee. Multiinstrumentista, lo que tenga a mano hace música. Yo lo recuerdo muchísimo haciendo. Me encantó aquel disco con Charly García, Tango, ¿se acuerdan? ¿A dónde estaba hablando tu corazón? Etcétera, etcétera. Bueno, maravilloso disco junto con Charly García. Y debemos decir que en lo personal es un músico con una repercusión internacional única. Durante la semana cumplió años y le dieron una sorpresa. Estaba dando un recital para celebrando su cumpleaños y los músicos argentinos lo sorprendieron de esta manera con este video. Lo vemos ahora en el equipo. Pureta, feliz cumpleaños. Llámame y así escuchamos algo. Pero te quiero mucho. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria. Y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Uno y uno y uno a uno y todos.
sabes nombres y rostros y señales. La gota de agua en pan, los trigales, reflejando cada espina, todo el sol. Cada espiga, todo el sol, reflejando cada espiga, todo el sol. Admirado amigo, qué bien que cumplas años, es una certeza de que... ¡Ay! Ahí se cayó en el último mensaje de Joan Manuel Serrat. Bueno, lindo, ¿eh? Emotivo, emotivo, a un gran cantante argentino, a un gran músico argentino. La versión de Ya no hay forma de pedir perdón es, para mí, muchas canciones en realidad, pero lo último que recuerdo que impacta cada vez que lo escucho es esa versión, ¿no? Aquella de Elton John, que hiciera Joe Cocker, también una versión maravillosa. Bueno, lo tradujo a nuestro idioma, al español, Pedro Aznar en piano. Una maravilla. Feliz cumpleaños a un gran músico argentino. La semana pasada, Fernando me dijo, mira, yo estoy recibiendo videos constantemente de muchos músicos amateur tucumanos, ¿sí? Nos mandan, por ahí hasta con algunos inconvenientes técnicos, pero está, la idea es estar, la cuarentena, aunque Tucumán está mucho más flexibilizado. Debemos reconocer esto, ¿no? En otras provincias sí está bastante complicada las cosas. En Tucumán tenemos vida nocturna hasta un cierto horario, hay actividades al aire libre, hay comercio, se está trabajando, se habla entre un 80 y 85% de las actividades ya habilitadas en Tucumán. Falta un porcentaje todavía, pero bueno, no tenemos que perder esto, ¿no? No salir a la calle si no es necesario, quedarnos en casa a lo mejor. Y en materia de música, al no haber escenarios para hacer música como uno quiere, aunque en algunos bares se está haciendo algo cortito, pues bien, crean desde casa. Y hemos generado, se ha generado este espacio para que los músicos, aquellos que recién comienzan, podamos mostrarlo un ratito. Es más, vamos a escuchar a Matías ahora. Hace reggaetón este joven, lo presentamos en sociedad, a ver qué hizo, dale. Juan, manuscrito escuadrón beat 2020. Vos sabés que nos rapeamos con eso, buenas noches, ya. Ya, DCT, buenas noches, lo colgamos de un broche antes que quieran contar su reproche. La MSK no deja que te desahogue. Somos los que ves caminando borracho por las noches. Después de 12 de la oscuridad sacamos el brillo. Parece sencillo, intentalo entonces. Nos rejodimos, nadie avalaba el micro. Lo rescatamos a pal y pico. Así que zafada aquí, guachín. No quiero sentir su voz, No refaltó ese plato de comida. No remiraban mal y a mi niga. No ofrecieron ni una oportunidad. Y ahora quieren ser parte del Quijote y de la movida de la esquina. Ja, pero ¿qué te pasa, atrevida? Tú con tu chocolate, yo papel y tinta. No te alcanzaron con mi rima, pero se alcance a tenerte encima. A fin de cuentas, lo que quería. Respeto para quien, respeto para la fría. Respeto para la 350 Mainiga. Respeto el celeste blanco, manto de mi Argentina. Lo vamos a lograr, guacho, lo juro por mi vida. Y yo te intento no quedar en vano. Éramos esos por Dios cero, maltratado. Lo que del gobierno no son unos esclavos. Lo que sacan a bailar a tu chica sin carro, ya. Este intento no va a quedar en vano. Éramos esos por Dios cero, maltratado. Lo que del gobierno no somos unos esclavos. Lo que sacan a bailar a tu chica sin carro.
chica sin carro, warrior. Charo para el Dario, mi hermano. Vos sabés que estoy por nosotros, te miro y te abrazo. Apretó la mano por días llorando, noche de escabio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Charo para el Simón, por la tarde patinando en Tucson. Vos no entendés distinto el mambo. Niño de calle reportando el tango. Es como matriste y argentino estoy volando. ¿Qué me van a contar? Más sabiduría para mi papá y amor que me queda para mamá. Hip hop, hey, ¿qué me van a escuchar? Si estoy sonando y bajando de frisa, escalera sin lija. Es que yo me superé por mí mismo, no me quise quedar parado. Por eso solo diferencio, guacho, están a mi lado. Lo poco, hermano, lo cuento con una mano. Ahí está, Matías, rapero, rapero tucumano. Rapero tucumano, Matías. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho, suena muy bien. Ojalá que cuando volvamos en vivo lo tengamos acá y conocer un poco más. De todas maneras, búsquenlo por las redes sociales. Matías, rapero tucumano. Ahora vamos a escuchar a otro también que salimos de este género y que, por cierto, nos ha enviado su video y queremos compartirlo. Queremos compartir con ustedes. Carlos Rubén Ávila. Lo digo bien, Fer. ¿Lo escuchamos? A ver qué hizo. Dale. No me vuelvo a enamorar, porque cada vez que lo hago entrego todo y algo más. No se puede especular, entregas todo por amor. ¿Cómo es tan grande y sin mezquinar? Te vas entrando en el otro y sin pensar que en algún momento te dejarán. Por algo nuevo te cambiarán. ¿Por qué entregas todo si sufrirás? Amigo, piensa en tu soledad. Enamorarte es entregarte sin condición. Yo le advierto a tu pobre corazón. ¿Cómo es tan grande y sin mezquinar? Te vas entrando en el otro y sin pensar que en algún momento te dejarán. Por algo nuevo te cambiará. ¿Por qué entregas todo si sufrirás? Amigo, piensa en tu soledad. Enamorarte es entregarte sin condición. Yo le advierto. Tiene algo, ¿no? Tiene algo. El amigo Rubén Ávila, sí, cantando, nos dejó este video, nos envió. No lo conozco personalmente, pero bueno, su voz me remonta a rock argentino de los 70, ¿no? Y un poco de los 80 también. Piero, por ejemplo, es uno de esos, coincidamos con Álvaro. Es una generación de grandes músicos y de muy buenas historias hecha canción. Bueno, cerramos, ¿vamos a la pausa? Habilítame. No, pero seguime vos. Me seguís, ¿no es cierto? Bueno, me seguís, ahí está. A ver, ahí está Martín. ¿Está Martín ahí? Lo vamos a... Ahí está. Pero no me dejes... Ahí, movete hacia la derecha, Martín. Ahí está. Bienvenido, Estamos los dos acá en el estudio. Algo tenemos que hacer. Vamos a ir en busca de la pausa. Una nueva. Quiero decirles que vamos a cerrar con una gran banda tucumana. Ojalá. Una gran banda tucumana que nos remonta también a la cumbia original, bien de Sudamérica. Pausa, una nueva. Ya estamos de vuelta, dale. Quédate en casa, protegiendo a tu familia, a
Estamos de vuelta. ¿Cómo vamos en casa? ¿Bien? Nosotros haciendo lo posible para no perder el ritmo para nada de este elegido primer sábado de agosto. Reitero el saludo para que tengamos buena vibra en este nuevo mes Té de Ruda de por medio. Voy a destacar el mensaje para Juan, que nos está viendo desde Tafí Viejo. Saludo, amigo. Ojalá que la pases muy bien este fin de con la familia. Gente también de Banda del Río Salí que nos está viendo. Sí, para Julito desde acá, el abrazo a su esposa y a sus hijos. Y también gente de Concepción, de la Perla del Sur, que allí nos están viendo. Vaya el saludo para la familia Leguizamón de la zona. Vaya, desde acá el abrazo. Vamos a seguir con música. Ahora vamos a escuchar a César Reyes. Y La Farra, así suena. Me parece que viene onda. Onda Santiago, onda Guaracha. ¿Lo vemos? Dale. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Reyes y quiero mandar un saludo grande a mi amigo Oscar, a Fernando y a toda la producción del programa Elegidos en Canal Telefe allá en la provincia de Tucumán. Desde Buenos Aires les mando un gran abrazo y gracias por escuchar mi música. Y ya sabes, llegué para quedarme en tu corazón. César Reyes y La Farra. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. ¿Sabés que me parecía que era onda guaracha? No, no, bien cumbia y además
Bueno, lo que pasa es que me contaban que es un grupo de algunos santiagueños, que integran algunos santiagueños y también gente de Buenos Aires, pero no, está, por eso me fui para allá. Los extraño mucho los santiagueños, ¿eh? Hace rato que no escuchamos nada de guaracha, de gente de Santiago del Estero que siempre están viéndonos y que nos visitan también a menudo. Yo les agradezco por el cariño que nos brindan, especialmente cuando estamos en contacto, manteniendo las distancias, pero estamos en contacto. Cada vez que salgo, particularmente. Así que vaya el saludo para mis vecinos de la Villa Obrera, allí en Tafí Viejo. Vaya también un gran recuerdo que tengo de ellos. Vamos a seguir con música. Ahora vamos a escuchar a Huito Flores, junto con Los Leales. ¿Nos cantan ahora? Ah, la banda Juárez, perdón. Y la banda Juárez. Ahora sí, ¿lo escuchamos? Vamos. Te alejaste. Tú hubieras sido antes. No creo que me desacuerdes.
Ahí estaba, junto con Banda Juárez, el amigo Vito Flores. Maestro, también un gran representante de la guaracha, gran representante. Y además es muy convocante, especialmente en el interior tucumano, el amigo Vito. Saludos, y a la Banda Juárez también. Bueno, a ver, si todo sale bien, estaremos cerrando el programa de hoy con una gran banda tucumana, que bueno, lo estamos extrañando. Vamos a ver en qué andan. Repito, sí, se da todo para que podamos charlar enseguidita con una cantante y de una banda maravillosa tucumana. Pero ahora vamos a escuchar a Luxury, que está en punta, y lo escuchamos en Elegidos. Dale. Mañana llueven gotas, que pasado no la verás, van cayendo sobre los techos del jacarandá. Ante anoche si pasabas, desplegando alguna canción, hoy se escuchan las melodías en mi corazón. Y esto que se siente en la música, vas a sentir mi voz cuando caen, bailando de manera electrónica, toda la tarde al verte bailar. Yo crecí en la primavera, donde siempre sale el sol, buscando por las veredas alguna canción. Ante anoche si pasabas, desplegando alguna canción, hoy se escuchan las melodías en mi corazón. Y eso que se siente en la música, vas a sentir mi voz cuando caen, bailando de manera electrónica, toda la tarde al verte bailar. Y eso que se siente en la música, vas a sentir mi voz cuando caen, bailando de manera electrónica, toda la tarde al verte bailar. Qué lindo. Además, lo sorprendente, ¿no? Lo sorprendente que siempre tiene nuestra programación es que saltamos de un género a otro como si nada. Veníamos de Vito Flores, algo de guaracha. También nos metíamos en la cumbia ahora, Luxury. Algo así como pop electrónico sería, ¿no? Un toquecito así. Luxury, grupo tucumano. La verdad, primera vez que por lo menos los escucho detenidamente. Bien, bueno, hicieron lo posible. Está bueno, hicieron lo posible de poder hacer algo en video para que nosotros podamos ponerlo al aire y que puedan participar también en las redes sociales y comparten y demás. Luxury, búsquenlo allí, y al final. Ahora vamos a ir a otro género musical, pero saltamos de un extremo a otro. Yo no sé cómo vamos en casa, espero que bien. Nosotros desde acá nos estamos divirtiendo porque la música te genera. Es más, ¿se acuerdan del grupo Siete Lunas? ¡Ja! Vaya, acá lo tuvimos, y en vivo. Gran recuerdo. Siete Lunas, ahora en Elegidos.
culpa fue mía. Fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo. Voy perdiendo por ser terco. Veo con mi tía llorando, partiéndose en mil pedazos. En mil pedazos. ¿Cuántas noches de gira? Sé que tu amor fue tan sincero, perdón, el mío fue tan traicionero. Sí, la nueva voz de Siete Lunas, tradicional grupo, recordado también, ¿sí? Dentro de la movida de la cumbia santafesina. Pues bien, Siete Lunas lo escuchábamos ahora. Saludos para César, que nos está viendo como cada fin de semana. Amigo, desde acá, el saludo para vos y tu gente y tu familia, a mamá, ¿sí? A los viejos que me dicen, ellos no se pierden el ejido para nada, y además también nos hacen ver a todos en la familia. Bueno, un compromiso desde allí. Muchas gracias, ¿sí? A la familia de César que nos ven desde Capital y también desde Yerbabuena, a la familia Pedraza que nos ve desde allí. Gente de Yerbabuena, también el saludo. Cuidémonos, ¿eh? Cuidémonos, por favor. Hay que cuidarse a full en estas épocas. Ahora vamos a seguir con música. Vamos a presentar a la güera. Es buena, digamos, bien mexicana, ¿no? Los mexicanos la denominan así a la jóvenes, ¿sí? Güerita, a la güera. Bueno, vamos a ver qué nos deja el saludo y a ver qué hacen música. Lo compartimos, yo lo voy a conocer ahora. A ver, dale, vamos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Agustina, soy cantante del grupo La Güera y quiero mandar un saludito muy, pero muy especial para todo el equipo de Elegidos y en especial para Oscar Massa y Fernando Ferreira. Desde ya, muchísimas gracias por todo el apoyo a La Güera. Les quiero contar también que muy, pero muy prontito vamos a estar por Santiago y Tucumán compartiendo toda nuestra música, así que espero verlos muy pronto por allá. Les mando un beso enorme. Aquí llegó la güera. Dile que no quieres esperarla por mí. Mejor porque tienes todito, mi amor.
Decir que tenemos la doble de la Tucu Gómez acá, ¿eh? Para mí la doble tiene aire, tiene cositas. La Güera, ¿sí? Va a estar próximamente en Santiago del Estero, bueno, siempre y cuando permita esta cuarentena de llegar por allí. Cantante joven, bonita, ¿eh? Canta muy bien, está bueno, pero como les mencionaba, tiene aire así a la Tucu, ¿sí? A la Tucu. Pato Gómez, le mandamos un abrazo. A Pato. Por ahí puede ser que la semana que viene estemos charlando con esta artista nuestra también, ¿no? Hacemos todo lo posible porque también en música tiene mucho para contar. Vamos en busca de la pausa. Puedo saludar a quién vamos a entrevistar en el último tramo. Fer, vos decime. Tú dime. O vamos a la pausa. Pausa. ¿Sí? ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Lanji! La plazoleta All Star presente. ¡Hola, Lanji! ¿Cómo va? ¡Hola, Oscar! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¡Qué lindo estar en contacto de nuevo con ustedes! ¡Qué lindo verte! Estás bien abrigada. Igualmente. Sí, está frío. Ahora el solcito está lindo, pero soy un poco friolenta. Está bueno, está bueno. Lanji, hacemos la pausa y el último tramo de Elegidos. Hablamos de la plazoleta y todo para cerrar con ustedes, ¿te parece? Dale, Oscar, querido, te espero. Ahí está. Pausa, señores. Prometido, la plazoleta All Star cerrará. Lanji charlará con nosotros un poco. Y además vamos a cerrar con un muy lindo video. Pausa, último, ya volvemos.
cumbia de las originales, ¿eh? De la original. La verdad es que en estos últimos años, Plazoleta All Star ha tenido una repercusión nacional maravillosa. Y en Tucumán también supimos descubrir de esta banda y lo que hacen. Nos sentimos muy orgullosos. Vamos a charlar con Langi. Yo me voy a sentar. ¿Puedo sentarme? ¿Sí? ¿Puedo ver a Langi? ¿Langi, estás ahí o no? ¿Estás? Acá estoy. Vos estás sentadita, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, yo me voy a sentar ahora. Permitime. Bueno, así como si estuviéramos ahí. Claro, me ves bien vos, ¿no? Sí, de 10, bueno, de 10. Primero te tengo que decir perdón por todo lo que te jodo. Para nada, Oscar, para nada. Vos sabés estamos que... Estamos para eso y es un placer siempre comunicar. Vos sabés que para nosotros es muy importante que ustedes estén vigentes, todas las bandas tucumanas, ¿entendés? Entonces, por eso nuestra insistencia de que hagan música y que podamos mostrarlo nosotros. Totalmente, totalmente. Estamos en realidad toda la banda muy agradecida siempre con Elegidos por el espacio que brindan. Sabemos lo importante que es este programa hace tantos años en nuestra provincia y la llegada que tiene a todo el norte de la Argentina. Así que para nosotros es siempre un placer. Me imagino. ¿Qué pasó en la cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿O cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Bueno, al principio ha sido difícil no vernos, no poder comunicarnos de alguna manera. Si bien hemos hecho un video que ha salido de Cumbia del Monte, hemos hecho un video ahí en cuarentena, cada uno filmándose en su casa, ¿no? Como se daban los videos en esa primera fase donde todavía no sabíamos qué iba a pasar. Sí, sí. Hicimos un videíto. Y bueno, ahora en esta etapa ya un poco más, de alguna manera retomando la actividad a pleno. Hay muchas cosas que nos han quedado colgadas, giras, proyectos, videos que teníamos que filmar, música que teníamos que terminar de grabar. Entonces, el martes hemos tenido un plenario de varias horas para poder acomodarnos y seguir adelante, ¿no? Esta cuestión que vos decís, tener vigencia en estos tiempos es difícil. Pero por suerte tenemos muchas cosas para hacer con la plazoleta. Siempre estamos entusiasmados con proyectos nuevos. Así que bueno, en esa. Claro. ¿Tenían previsto salir de la provincia en este año o en lo que va del año? Sí, sí. Teníamos programado volver a Buenos Aires, que habíamos ido el año pasado. Queríamos volver a Mendoza también. Teníamos esos dos viajes por lo pronto programados y teníamos un toque en febrero que después se corrió para marzo y después ya no se pudo hacer en las termas del Río Hondo, que veía recién a colega ahí de santiagueña y decíamos, bueno, ese es nuestro apenas se abra la frontera y podamos cruzar es nuestro próximo destino, las termas del Río Hondo. Que nos ha quedado ahí ese... Obvio. Nos ha quedado ese toque ahí. Vos sabés que siempre me pregunté, la música de ustedes es ir más o menos a las raíces, ¿no? La cumbia de su raíz, a su manera, a su estilo, que ha crecido mucho la aceptación de los jóvenes. ¿O me equivoco? Sí, sí, la verdad que eso está bueno. Tenemos un público muy variado. Nosotros siempre decimos que es como una alegría, digamos, porque... El público que nos acompaña es de varias edades y la verdad que para la gente joven que bueno, escucha un montón de música, por suerte la música en general ha crecido mucho, tiene una aceptación bastante buena entre el público joven porque creo que también nosotros hablamos de cosas que suceden en la actualidad y que nos suceden, ¿no? Entonces por ahí enganchamos a ese público también. Claro. La gente grande por el ritmo y por los instrumentos y por la formación grande que tenemos también nos acompaña. Pero en la gente joven pega mucho nuestra formación, lo que hacemos. Claro, y bueno, siempre los amigos nos siguen. Me imagino. ¿Cuántos años ya de la plazoleta, Langi? 6 años. Seis años.
Ah, mirá vos, ah, mirá vos. O sea que 6 es mucho según como lo veas, o es poco según como lo veas. Totalmente, totalmente. La vez pasada hablábamos de cuál es el tiempo que una banda como la nuestra, con nuestras características, en qué tiempo alcanza una visibilidad importante en la que uno puede decir, bueno, estamos establecidos con el público, ¿no? Y más o menos nosotros calculamos que 10 años, según la experiencia que vamos viendo y las bandas como en la Argentina se mueven, es como 10 años de experiencia y ya tenés un camino recorrido y... Bueno, nosotros vamos un poquito más de la mitad. Claro, claro, claro. Además, manteniendo la formación, no sé si es la original, la inicial, o fueron cambiando, Lange. Mirá, de la formación inicial quedamos 3. Ah, bien. Hemos cambiado dientistas, percusionistas, pero lo bueno es que la plazoleta en sí, como ya es un producto, ya tiene su esencia, la gente que entra se suma en esa. Entonces no es complicado poder que se sume algún compañero nuevo, alguna compañera. Seguro, la esencia de la plazoleta está, entonces eso sigue. Claro, claro. Viste que ahora hay algunas flexibilizaciones, hay algunos escenarios que se pueden subir en algunos bares y demás. ¿En qué etapa están ustedes? Nosotros vos has visto la cantidad que somos. Sí, son muchos, son muchos. Son muchos. Somos un montón. Entonces, bueno, con ese tema estamos un poquito complicados. Porque, bueno, por ahí el protocolo o los protocolos que los espacios tienen indican hasta 6 o 7 personas. Nosotros somos 11 en escena. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido estamos un poco complicados. Claro. Pero, por suerte, hemos recibido ayer una llamada muy interesante para participar en el Septiembre Musical. Ah, bien. Que se va a hacer virtualmente. Ah, bien. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de volver a un escenario con sonido y como nos gusta a nosotros. Qué lindo. Sin el público, pero con el público del otro lado, claro. Como estas nuevas formas, acostumbrarse a esta nueva forma, digamos. Me imagino. ¿Y ya está haciendo algo la plazoleta como letra o canción dedicada a la cuarentena o al corona? Podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer algo de eso. Claro. Ya les voy a proponer a mis compañeros. Claro, tiene que salir algo, ¿me entendés? Dedicado a la cuarentena. No sé qué. Te juro. Claro. Y hay muchos artistas que le dedican alguna canción a la cuarentena. Sí, hay un cuando recién se ha dado todo esto, un cuarteto de la cuarentena muy bueno, hecho por un cordobés. No he encontrado quién lo ha hecho, pero me ha encantado. Un cuarteto hecho para la cuarentena. Para la cuarentena. Bueno, Lange, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo lo seguimos en las redes sociales para no perder vigencia y estar? Dale. Bueno, Facebook. Estamos ahí conectados siempre. De hecho, tenemos un video que hemos subido el otro día, un vivo que hemos hecho hace 2 semanas. Y está subido ahí, así que pueden entrar y ver. En YouTube también pueden seguirnos, están todos nuestros videos. Claro. Por Instagram tenemos nuestra página web. Sí. Pueden entrar, descargar el disco, ver nuestros videos y contactarse con todos. Estamos en esas redes, Facebook, YouTube, nuestra página, Instagram. Está. Estamos en contacto, queremos seguir en contacto con la gente. Extrañamos un montón el contacto con la gente. Sí, obvio. Obvio. Porque, bueno, está buena esta cuestión de la virtualidad, pero vos has visto que estar ahí. Claro, claro. Entonces, bueno, no queremos perder ese contacto, estamos programando muchas cosas. Tenemos un proyecto de hacer videos tipo Plazoleta TV, que ya te voy a pedir algunos consejos. Ah, dale, 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 obvio. Que salga por YouTube. Entonces la idea es no dejar de tener ese contacto con el público. Está bueno. Así que bueno. Bueno, Lange. Ahí estaremos. Te cuento lo que hacemos. Cerramos la nota y vamos a poner el video que lo hicieron en estudio ustedes. ¿Sí? Y está muy bueno, ahí hicieron unos enganchados. Y nosotros hemos creado la selfie Zoom. ¡Ay,
¡Qué bien! ¿Entendés? Entonces, vos me ves a mí, yo te veo a vos, así que acomodate para la selfie de hoy. Bueno. Pero tenés que poner cara de selfie, ¿no? No sé cómo es la cara de selfie, pero poné una cara de selfie. Cara de selfie. Ahí está. Ahí va. Uno, dos. Salió. Ahí te lo vamos Buenísimo. Lo vamos a compartir para que puedan también difundirlo, querida Lanji. Saludos para toda la banda. Gracias, Oscar, querido. Siempre es un placer estar en contacto con vos y con toda la gente que has elegido. Y gracias a la audiencia que siempre nos sigue. Y bueno, un saludo. Bueno, presentá el video que vamos a ver y cerramos el programa, ¿te parece? Preséntalo vos. Bueno. Bueno, acá se viene la plazoleta con un enganchado para bailar en la casa. Ahí está. Gracias. Lanji, cierra el programa, la plazoleta All Star. Nosotros el próximo sábado a la 1 de la tarde nos encontramos, como siempre, por Telefe, para vivir esta historia hecha televisión, 34 años con música tucumana. Chau, chau, hasta el próximo sábado. La plazoleta, este vivo. Qué hermoso estar de nuevo con ustedes.
que se me llorando, cuando vaya